Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Dios deja bien en claro cuáles son las acciones que Él espera, la justicia y el derecho, especialmente hacia los más desprotegidos de la sociedad, las viudas, los huérfanos, los oprimidos y explotados. La reparación del pecado que Dios espera son las obras concretas en favor de aquellos que más sufren las consecuencias del pecado social. Iniciamos nuestra celebración cantando. Reúne, Señor, a tu iglesia en el amor y la unidad. Reúne, Señor, a tu iglesia en el amor y la unidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía, nos reconocemos pecadores, y le pedimos perdón al Señor por todas nuestras faltas y pecados. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y Dios, que es un papá bueno, tenga misericordia de nosotros. Perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Señor, guarda con amor constante a tu iglesia. Y ya que la naturaleza humana es frágil sin ti, presérvanos siempre del mal y llévanos por las sendas de la salvación. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. Escuchen la palabra del Señor, jefes de Sodoma. Presten atención a la instrucción de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Lávense, purifíquense, aparten de mi vista la maldad de sus acciones. Cesen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien. Busquen el derecho, socorran al oprimido, hagan justicia al huérfano. Defiendan a la viuda. Vengan y discutamos, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la escarlata, se volverán blancos como la nieve. Aunque sean rojos como la púrpura, serán como la lana. Si están dispuestos a escuchar, comerán los bienes del país. Pero si rehúsan hacerlo y se rebelan, serán devorados por la espada. Porque ha hablado la boca del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
El que sigue buen camino gustará la salvación de Dios. El que sigue buen camino gustará la salvación de Dios. No te acuso por tus sacrificios. Tus holocaustos están siempre en mi presencia. Pero yo no necesito los novillos de tu casa, ni los cabritos de tus corrales. El que sigue buen camino gustará la salvación de Dios. ¿Cómo te atreves a pregonar mis mandamientos y a mencionar mi alianza con tu boca? Tú que aborreces toda enseñanza y te despreocupas de mis palabras. El que sigue buen camino gustará la salvación de Dios. ¿Haces esto y yo me voy a callar? ¿Piensas acaso que soy como tú? Te acusaré y te arguiré cara a cara. El que ofrece sacrificios de alabanza me honra de verdad. El que sigue buen camino gustará la salvación de Dios. Habla, Señor, habla, Señor, que tu siervo escucha. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a la multitud y a sus discípulos: los escribas y fariseos ocupan la cátedra de Moisés. Ustedes hagan y cumplan todo lo que ellos les digan, pero no se guíen por sus obras, porque no hacen lo que dicen. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los demás, mientras que ellos no quieren moverlas ni siquiera con el dedo. Todo lo hacen para que los vean. Agrandan las filacterias y alargan los flecos de sus mantos. Les gusta ocupar los primeros puestos en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas. Ser saludados en las plazas y oírse llamar mi maestro por la gente. En cuanto a ustedes, no se hagan llamar maestro, porque no tienen más que un maestro, y todos ustedes son hermanos. A nadie en el mundo llamen padre, porque no tienen sino uno, el Padre Celestial. No se dejen llamar tampoco doctores, porque solo tienen un doctor, que es el Mesías. El mayor entre ustedes será el que lo sirve, porque el que se eleva será humillado, y el que se humilla será elevado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy qué hermosa esta palabra de Dios, que nos invita sobre todo a no ser figureti, di catuya llevañan de la icoñan de Jehuila, figureti, porque es eso justamente lo que después el Señor aquí insiste mucho hablando de los escribas y de los fariseos. O la ley, o sea, pero después en el fondo, no estamos dando testimonio de vida cristiana. Queridos hermanos, este es un gran problema en nuestra sociedad, porque entero este añade arandúa, incluso decimos cosas que están en la Biblia, cosas que dijo Jesús, cosas que nos dice Dios, cosas que nos ha revelado, pero después en el fondo ya pues está bebé. O vea que dice inala ya la pared, lleva anda ya poina veñan de yaro y potá, a veñan de yaro y hay señande. Y por eso entonces Jesús, ahora en este momento, a través del escritor sagrado, es decir, de San Mateo, nos está diciendo, atención, que ustedes están ocupando la cátedra de Moisés. Váyanse, vea. A ver, veñe moigo, a lleva peditas a más leyes. Ustedes están para dictar leyes. Y esto, queridos hermanos, atención, no estamos hablando solo del aspecto religioso. Pues una vez se coñadense y damos veña vos a sal, aspecto religioso, sí, vea que amor en tu vida religiosa, vos esto que aquello, que es muy cierto en nuestra vida religiosa. Pero miren un poco cuántas leyes también nosotros, a nivel civil, cámaras, congresos, dictamos. Y después, lo que menos cumple, ¿quiénes son? Y justamente lo que están adentro.
Después entonces vivimos como príncipes, como reyes y hacemos todo lo que sea. Aquel pueblo, sin embargo, queridos hermanos, mucha atención entonces, mucha atención. En el aspecto religioso también, pero atención justamente para no lanzarnos más con facilidad al aspecto religioso, porque después dejamos allí nomás, sí, con respecto a Dios, sí, con respecto a Dios. Hanat Yayesa Guayna, que había sido el aspecto de las religiones religarnos a nuestra propia existencia, del día a día. Y entonces por eso el Señor cae mucho sobre los fariseos y sobre los escribas. En el aspecto entonces que les va diciendo, aquí atan cargas pesadas, difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los demás. La ponen sobre los hombros de los demás. ¿Lo ve algo y fácil hoy? Era jande, ella ponde, pella poque peixe, etc. No, she no, she tranquilo, porque she autoridad, digo mala gente. She autoridad. Entonces llegó ahí entre amaña, entonces andamos en de insecua, y a ver, oye, y ya de yara, ¿verdad? Pero más aún, porque no solamente hacemos eso, sino que después nos jactamos de lo máximo, ¿verdad? Dice luego enseguida, todo lo hacen para que los vean, agrandan las filacterias y alargan los flecos de sus mantos. Les gusta ocupar los primeros puestos en los banquetes y los primeros asientos y oírse llamar mi maestro, mi gente, etcétera, etcétera, ¿verdad? Yo recuerdo una vez una crítica, y creo que en la radio, en la televisión escuché, que se llama Honorables, Honorables. Y justamente ahí decía, por lo menos la historia dice que viene, porque eran verdaderamente personas con el honor, ¿verdad? Incluso Nindo Cobra y Oía, veo bien la sueldo de ellos, según la historia de Andúbui. Nando por ahí, pero creo que es así dentro de la historia. Tengo que investigar, mi allí con a mí, ¿verdad? Pero esto entonces quiere decir, queridos hermanos, que aquí va todo lo contrario, nos dice el Señor. Y en nuestra vida cristiana muchas veces lo hacemos de esta manera, lastimosamente. Nos llamamos cristianos, pero después no le seguimos entonces a Cristo. Seguimos nuestros caprichos, seguimos simplemente aquello que a nosotros nos interesa y nos gusta. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, vamos a presentar ante el Señor ahora todas nuestras oraciones, nuestras súplicas e intenciones. A cada oración respondemos, Señor, perdona a tu pueblo. Señor, perdona a tu pueblo. Por nuestros pastores, para que se ocupen de enseñar la verdad del Evangelio y manifiesten con las obras, oremos al Señor. Señor, perdona a tu pueblo. Por los que sufren enfermedades, para que nos dispongamos a visitar y acompañar a los enfermos de nuestra comunidad, oremos al Señor. Señor, perdona a tu pueblo. Por los matrimonios, para que aprendan a servir y busquen crecer en una vida coherente y auténtica, oremos al Señor. Señor, perdona a tu pueblo. Por todos nosotros, para que llevemos una vida santa y obtengamos la gracia de Dios en esta cuaresma, oremos al Señor. Señor, perdona a tu pueblo. Escucha, Padre, todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. En este mundo que Cristo nos da, hacemos la ofrenda del pan. Saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu pan. Saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu pan. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino,
fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba a tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Por estos misterios, obra, Señor, en nosotros tu salvación, que nos purifiquen de los vicios terrenos y nos conduzcan a los bienes del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque misericordiosamente estableciste este tiempo especial de gracia para que tus hijos busquen de nuevo la pureza del corazón y así, libres de todo afecto desordenado, de tal manera se apliquen a las realidades transitorias que más bien pongan su corazón en las que duran para siempre. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosanna en el cielo, hosanna en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo, hosanna en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad.
Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, con mucha fe y confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con usted. Y con tu espíritu. Jesucristo, tu pañan de Yara o besará. Reipe ava, angai para pewi, ore por yahu vereko. Jesucristo, tu pañan de Yara o besará. Reipe ava, angai para pewi, ore por yahu vereko. Jesucristo, tu pañan de Yara o besará. Reipe ava, angai para pewi, ore mbopu agua pe. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. De Cristo Jesús yo confío en vos. Oración final. Te rogamos, Padre, que este sagrado alimento nos ayude a vivir más santamente y nos obtenga tu auxilio constante. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes
y permanezca para siempre. Amén. Y ahora nos dirigimos a nuestra Madre del Cielo, a la auxiliadora de los cristianos, que ilumine nuestros pasos hacia Dios, hacia una verdadera conversión. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Dios les bendiga a todos. Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Guía mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu mando no tengo miedo, llena de gracias, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida.